Seguimos con más de tu programa Peruanos Emprendedores y pues tengo un nuevo invitado pues y quiero presentarlo. Él es el doctor Alex de la Cruz de la empresa Dental Social. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Me encuentro bastante bien. No, nosotros agradecidos de poderlo tener aquí en el programa y queremos conocer un poquito de Dental Social. ¿Cómo así pues decidió crear esta empresa? Bueno, Dental Social tiene 17 años en el mercado. Comenzamos con un pequeño consultorio en Puente Piedra y actualmente contamos con 5 sedes de odontología general y 3 de ortodoncia especializada en todo Lima, y tenemos una proyección a 2-3 años, quizá crecer unas 2 o 3 sedes más. Wow, realmente una gran, realmente 8 sedes en total tenemos, en ¿no? este momento sí. Pero proyectos de futuro es crear muchas más sedes de Dental Social realmente. Sí, creo que sí. La vocación de servicio hacia la comunidad, brindando tratamientos exitosos con excelentes dentistas, alta tecnología y a precios accesibles, nos da un camino para seguir para conseguir ese objetivo. Doctor, el nombre de Dental Social, ¿por qué? Bueno, El nombre de Dental Social básicamente deriva del servicio que nosotros brindamos. A diferencia de otras empresas que están en el mercado, nuestra forma de trabajo es el sentido de dar un servicio a las personas, pero a un costo accesible. En comunión con la comunidad, ¿no? Y un servicio social para ellos. Sí, ahora que es muy importante, ¿no? Pues a veces hay personas de bajos recursos que quizás no tengan el dinero para poder acceder pues a una de estas consultas, algunos de los tratamientos, ¿no? Y realmente una gran labor la que uno puede encontrar en Dental Social, siempre dando precios asequibles a los pacientes, ¿no? Claro que sí. Creo que uno de los obstáculos por lo cual la gente no ha podido tener acceso al servicio de odontología ha sido la cuestión económica. Felizmente el Perú está creciendo económicamente, y aún eso ahora con los precios accesibles que nosotros brindamos, tenemos una gran acogida. Desde los 17 años que tenemos, vamos brindando atención a más o menos unos 500.000 pacientes. Dentro de las historias clínicas que nosotros llevamos en la contabilidad, más o menos unos 500.000 pacientes que hemos atendido desde el inicio hasta ahora. Wow, realmente una gran cantidad de pacientes, doctor. Yo me imagino, pues esto es debido porque manejan costos asequibles, pues para los pacientes. ¿Y quién no va a querer ir, pues, a realizarse una consulta si la consulta o el tratamiento es un precio, pues, que puede ser costeado, ¿no? Yo creo que eso es sumamente importante, doctor. Creo que sí. Una de las cosas importantes también que dentro de la empresa o dentro de la institución que laboro es el hecho de la experiencia, ¿no? Los pacientes se sienten muy contentos de ser atendidos no solamente como clientes, sino también como personas, amigos en realidad, y la experiencia que sienten al entrar en Dental Social se hacen muy familiares, y por eso que nos visitan constantemente. Uy, ¿quién no, pues, si brindan un servicio económico y sobre todo con profesionales realmente capacitados, ¿no? Exactamente, no solamente hacemos lo que es odontología general, sino también odontología especializada. Bueno, yo soy especialista en ortodoncia y hacemos tratamientos de estética y ortodoncia, que ahora en la actualidad está en gran boga, porque justamente la estética influye mucho en la apariencia de una persona, y teniendo una buena apariencia las personas pueden lograr sus objetivos y metas personales. Sí, realmente la sonrisa es quizás la carta de presentación, ¿no, doctor? Exactamente, usted lo acaba de decir, la sonrisa es muy importante, y pues una persona puede tener mucho éxito en la vida si es que tiene una buena sonrisa, una bonita sonrisa, y eso es lo que nosotros brindamos en Dental Social. Hay que sonreírle a la vida, doctor. Doctor, ¿cuáles son los servicios que yo puedo encontrar en Dental Social? Como le había dicho, nosotros brindamos todo tipo de servicios de odontología general, pero también hacemos lo que es odontología especializada, desde implantes, ortodoncia, tratamiento para niños, periodoncia, tratamientos especializados, lo podemos hacer. Contamos con una alta experiencia y alta tecnología realmente, todas las
Las instalaciones son completamente tecnológicas y nos permite justamente realizar también tratamientos exitosos. Doctor, una pregunta, ya quedó atrás esto de si me duele una muela me la tienen que extraer, ¿no? Yo creo que ahora hay varios tratamientos los cuales se pueden emplear pues para poder rescatar una muela o un diente. En la mayoría de casos, yo diría quizá en el 90% de los casos, todavía se puede salvar la muela. Uh-huh. Hay métodos por los cuales hacemos que evitamos la extracción de las muelas. Pero bueno, los pacientes no deben llegar al dolor de muela ni a la extracción. Para eso nosotros todos los días tratamos de conversar con ellos desde un punto de vista preventivo para evitar no solamente que se le pique la muela, sino también el evitar la extracción. Doctor, ¿cuán importante es la prevención? Bueno, es muy importante y creo que la prevención debe nacer desde casa. Si un niño no ve cepillarse a la madre o al padre, el niño no va a aprender. Creo que todo va a ir de la mano con los padres y pues luego va a ir a la escuela y luego a la universidad y eso va a hacer que el niño tenga ese hábito constante, ¿no? Entonces, los padres influyen mucho en esto, entonces, ¿no, doctor? Claro, definitivamente. Los padres son la primera persona a la cual van a ayudarnos a nosotros los dentistas a evitar o hacer la guerra contra la caries. Realmente hay que hacerle la guerra a las caries, ¿no, doctor? Claro que sí. Hay que combatirlas, pues, y no y se ve mucho a varios pequeños con los dientes picados. Sí, lamentablemente todavía nosotros, los padres, siguen pensando que los dientes de leche son dientes los cuales no tienen función o los dientes se le pueden picar a los niños y no le dan la importancia del caso. Te va a crecer uno nuevo. Exactamente. Entonces pensamos erróneamente que el diente de leche no tiene función o que el diente nuevo que recién va a venir lo tenemos que tratar. No, los dientes de leche tienen una función muy específica. El hecho es de tener una buena masticación, el hecho también de que guarde el espacio necesario para que el diente que venga salga adecuadamente. Si es que perdemos dientes de leche antes de tiempo, lo que vamos a tener como consecuencia es que los niños van a salir con dientes chuecos, dientes montados y eso va a afectar definitivamente su masticación y también su fonación y también su aspecto físico. Realmente uno desconoce muchas cosas, ¿no? Doctor, ¿tenemos unas imágenes para compartir, por favor? Claro. Aquí, ahí están las sedes, ¿no? Que tenemos aquí en Lima. Tienen una en Alfonso Ugarte y también la otra en Los Olivos y también en Bolognesi, ¿no? En la avenida Alfonso Ugarte 1444 y el otro es en Alfredo Mendiola 1955. Siguiente, por favor. Aquí. Bueno, estas son las instalaciones, ¿no? De Dental Social. Sí, la fachada externa de la clínica. Aquí. Aquí tenemos el ambiente, ¿no? Los pacientes, también se puede observar en una de las imágenes algún tratamiento que se le está pues empleando a los pacientes, ¿no, doctor? Sí, con mucho orgullo podemos decir que en Dental Social trabajan aproximadamente unas 80 personas, entre odontólogos, asistentas, recepcionistas, ¿no? Es una gran persona que está comprometida con la labor que nosotros realizamos hacia los pacientes. Un gran equipo, doctor, el que maneja, ¿no? Aquí está también otra de las fachadas de la clínica, ¿no? Sí, exactamente. Y también pues la parte interna y aquí también pues se puede ver a los profesionales, a los odontólogos ahí utilizando o empleando alguno de estos tratamientos pues a cada uno de los pacientes. Esta es la sede de la Avenida Venezuela. Ellos se encuentran ubicados aquí en el segundo piso, también esta es la fachada ya para que todos ustedes puedan reconocer y estas son las instalaciones ya cuando uno puede ver por dentro, ¿no? Igual también en la sala de recepción y algunos de los doctores pues que también están realizando algún tratamiento a los pacientes, ¿no? Ah, también hacemos activaciones, ¿no, doctor? Sí, constantemente estamos en contacto con las personas, con nuestros pacientes, para que de una u otra manera puedan saber lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Wow, aquí varios de los pequeños a los que acuden en estas activaciones, ¿no? Siguiente, por favor.
aquí utilizando muñecos para poder también jalar y llamar la atención pues de los pequeños, ¿no? Y aquí pues el dientecito, ¿no? También. Y Sí. estos son los pacientes. Estos Sí, son los pacientes, uno ¿no? de una cantidad de pacientes, los cuales salen satisfechos y bueno, con una gran sonrisa, definitivamente. Todos, ¿cómo no van a salir con una gran sonrisa, doctor? Capacitación, ahí está, realmente el personal tiene que estar altamente capacitado, ¿no? Sí, no podíamos lograr nuestros objetivos de atención de primera hacia los pacientes si es que no tenemos detrás una capacitación constante, ¿no? Nosotros capacitamos constantemente al personal para que podamos tener una mejor atención, una calidad de atención adecuada y llevar a cabo nuestros objetivos que nos planteamos todos los días. Sí, ahí está la atención pues a varios pequeños y también pues a adolescentes y personas adultas, ¿no? A todo tipo de pacientes podemos atender, niños, adolescentes, personas mayores, personas de la tercera edad. Sí, realmente es una clínica que puede atender todo tipo de pacientes, no hay un límite de edad. Y bueno, ahí podemos ver las campañas que hacemos en las vías públicas, compartiendo experiencias con las personas, ¿no? Aquí también, pues, ¿no, doctor? ¿Una campaña, una activación? Sí, tenemos una unidad móvil realmente que recorre varios distritos. Y que hacemos acciones sociales, ¿no? Nos presentamos a veces en una activación de la municipalidad o a veces vamos a un asentamiento humano y brindamos tratamientos completamente gratis. Realmente una gran labor, doctor. Aquí, pues, gran campaña dental. Aquí otra campaña también, ¿no? De sí, manera sí. conjunta con algunas municipalidades, doctor. Sí, lo hacemos con la Municipalidad de Breña, de Los Olivos, ahora estamos con la Municipalidad de Callao también, lo hemos hecho con la policía también, con varias instituciones en realidad. Y bueno, también tenemos convenios con algunas empresas y pues también atendemos a sus trabajadores de una manera de particular o también en planilla, ¿no? Es un modo de trabajo institucional que también estamos comenzando a hacer. Mira, también atienden a empresas, Sí, ¿no? sí, A sí. los Trabajo trabajadores de de la las empresa. empresas. Uy, Exactamente. realmente interesante. Llevan el servicio a todos, a todas las personas que lo necesiten. Sí, ahora con esta facilidad de la movilidad podemos tener acceso a todo tipo de distritos o sitios en los cuales es imposible atender, porque para hacer odontología hay que llevar una gran cantidad de equipamiento y que si no tuviéramos esta movilidad no lo podríamos hacer. Pero sí, lo podemos hacer y bueno, pues estamos creo que también devolviendo algo a la comunidad que nos ha dado. El crecimiento de dental social no solamente se debe a los trabajadores, sino también del público, el cual nos ha brindado su confianza. Y pues una manera de devolverle este apoyo es justamente hacer estas activaciones, estas campañas que nosotros hacemos totalmente gratuitas. Uy, qué, ¿quién no quisiera pues ir a una de estas campañas? Hay que estar pendientes, doctora. En las redes sociales están publicando las campañas que tenemos. Sí, en las redes sociales siempre estamos actualizando las programaciones de las campañas. También tenemos promociones por algunos tratamientos que hacemos mensualmente o por temporada. Siempre en nuestras redes sociales está presente este tipo de información. Wow, ya hay que visitar de manera rápida y a ver qué promociones pues nos tiene Dental Social para cada uno de nosotros. Pues no, doctor. Doctor, ya para finalizar, Sí. si tengo yo mi pequeño, ¿a partir de qué edad yo lo puedo llevar pues a visitar al odontólogo? En realidad, ahora la nueva odontología dice que debemos llevar al odontólogo a un niño desde recién nacido. Cuando el niño recién nace, debería ser lo ideal para que la mamá pueda llevar al niño a ver al dentista. Hay muchas patologías que pueden presentarse en los niños y a partir de ahí nosotros podemos hacer un seguimiento. Después tiene que seguir un chequeo constante, ¿no? A través de los años para ir viendo alguna anomalía o alguna formación, no solamente dentaria, sino también de los maxilares, y que su detección temprana definitivamente eso nos ayudaría a darle una mejor atención y un tratamiento adecuado. Wow, realmente ya saben a todas las personas, las recomendaciones pues aquí del doctor Alex es llevarlo al pequeño, ni bien pues, no hay que esperar.
No. Hay que llevarlo de manera inmediata al pequeño para que Sí. pueda pasar por lo menos un chequeo y ver cómo está, pues, Creo ¿no? que sí, hay que hacerlo adecuadamente y creo que ya también hay que dejar de darle miedo al niño con que como que si no come la sopa vamos a Sí. llevarlo al dentista o le vamos a poner una inyección. Creo que deberíamos de dejar de satanizar al dentista y más bien llevarlo constantemente para que se familiarice. Y de esa manera, cuando tenga que ir a los 7, 8 años a hacerse una curación, no tengamos el problema de que el niño no quiere ir o no se quiera tratar. Sí, eso es totalmente cierto, doctor. Yo recuerdo que mi papá amenazaba mucho a mi hermano y un día pues estábamos yendo al dentista porque mi hermano tenía un dolor en la muela y mi hermano se agarró del carro, doctor, y no quería bajar. No quería bajar y se agarró del carro de la puerta y no quería bajar. Y realmente yo, ¿qué pasó aquí? Entonces creo que sí, pues hay que a todos los papitos y mamitas, pues no hay que pues asustar a los pequeños con que te voy a llevar al dentista si no te portas bien. Entonces hay que dejar de lado eso, ¿no? Sí, creo que sí, más bien de forma amigable hay que llevarlo constantemente para una fluorización que es importante para que los niños puedan tener los dientes fuertes y sanos, ¿no? Y una limpieza cada 6 meses que nosotros recomendamos como dentistas, y así va a tener la boca sana durante toda la niñez y toda la adultez. Uy, ¿quién no quisiera pues llegar a los 70, 80 con los dientes Completitos. totalmente completos? Claro. Doctor, un placer tenerlo aquí en el programa. ¿Qué proyectos a futuro se viene para Dental Social? Bueno, tenemos la inauguración de la sede de Los Olivos, la tenemos Uy. totalmente remodelada. Me parece que a mediados de julio la vamos allá a inaugurar. Es una clínica en la cual hemos dado bastante tiempo y amor y cariño. Creo que ya se Con hace realidad. esa sede iniciamos, doctor, ¿con la de Los Olivos o con...? No, 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 la que iniciamos fue, la que inicié fue la de Breña, Ah, y la de luego después Breña. fuimos para Los Olivos. Y a largo plazo, pues quizá para el próximo año una sede más, que sería importante también incluirla para dar este servicio que siempre nosotros nos ¿Por qué no acostumbramos dental social en cada distrito? Yo también, pues, doctor, en mi distrito también. a Y poco a poco, realmente, paso a paso, y Dental Social va a llegar a muchas cosas más que se proyecte, doctor. Creo que Realmente, sí. un placer tenerlo aquí en el programa. A ti. ¿Cuáles son los números de contacto? ¿Cómo podemos ubicarlos? Bueno, las redes sociales es Dental Social Lima y el Instagram también Dental Social Lima. Y tenemos una marca adicional que es Centro Nacional de Ortodoncia, es CNO Perú, en la cual brindamos tratamientos de ortodoncia también especializados. Aquí el doctor pues los va a atender en este tema, ¿no, Claro, doctor? sí. El doctor es especialista y ahí si quieren ya pues algún tratamiento de ortodoncia, el doctor pues con la mejor atención del mundo los va a atender a cualquier consulta y duda que cada uno pues los pacientes tuvieran. Muchas gracias, doctor, por venir A al ti. programa. Nos Muchas vamos a gracias. una breve pausa comercial y volvemos con más de tu programa, Peruanos Emprendedores.